¿Cómo están, gente? El día de hoy les traemos esta película sobre una cámara endemoniada, ya que si terminas fotografiada por esta, terminarás muerto. Bien, así. Listo, 3, 2... Así que no te muevas de tu asiento, ya que aquí comienza el resumen de La Cámara del Demonio, traído por la Butaca 31. La historia comienza con una misteriosa cámara en medio de una habitación. Una chica le pide a su amigo que le tome una fotografía, pero este está muy preocupado de lo que le podrá pasar a la chica si lo hace. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Conocemos a Dan, un joven fotógrafo quien es el único de su salón que aún no se ha graduado. Para conseguirlo, su maestro, el profesor Aim, le pide reunirse en su casa para brindarle una asesoría y debatir el tema de su último proyecto para así permitirle graduarse. Conocemos a los amigos de Dan, como Nam, el interés amoroso de nuestro compa, y su mejor amigo Great. Dan está sumamente triste porque sus amigos ya se graduaron e irán a Nueva York el próximo mes, prometiéndoles dan a sus amigos hacer el mejor proyecto final para poder ir con ellos. En la noche, el burro de Dan recibe la llamada de su madre comentándole que su tío está muy enfermo, invitándolo a lo que podrá ser su último cumpleaños. Ya en casa del profesor Aim, Dan es recibido por Pran, su asistente, mencionando que es muy extraño que su jefe haya invitado a alguien a su casa. Así Dan le expone a su profesor que como proyecto final desea representar la historia de la gente luchadora y trabajadora de la zona de su barrio, y para ello usará la primera cámara que le regaló su madre. Me parece excelente, dice el profesor, pero que su cámara vale pura riata, por lo que mejor le presta su tan apreciada cámara sin cámara que lo catapultó al éxito, debiendo capturar a 7 personas en los próximos 14 días. ¡Está bien! Dan así aprovecha el entrenamiento de varios discapacitados para fotografiar a Boone, el más importante de dichos deportistas, y aunque Dan observa una extraña mujer por el de la cámara, al verla desaparecer continúa con su proyecto, fotografiando a la primera de las 7 personas. Nos enteramos que Great es tremendo cruceta el puerco, ya que a él también le gusta Nam, comprándole una pulserita para que acepte ser su pollita. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Ah, pero eso no es todo, sino que estos burros ya salieron en el pasado, pero Great le fue infiel a Nam, rechazándolo épicamente para quedarse con su regalo. Mientras Boone descansaba de su duro entrenamiento, observa la imagen de su hija para no rendirse. A la par, el joven Dan revela sus fotos quedando maravillado de su trabajo, pero chinga tu madre cuando el reflejo de Boone lo mira macabramente solo para percatarnos que ha muerto ahorcado. Si ser indigente no es suficiente castigo, imagínense cuando Dan fotografía a un pobre vagabundo que no hacía nada más que vivir tranquilamente. Dan va a una sesión fotográfica que supervisaba a su maestro para mostrarle la primera de sus fotografías. El profesor Aim queda maravillado de su trabajo, mandándolo a continuar con su proyecto, por lo que las siguientes personas en terminar condenadas son una pareja de restauranteros del barrio de Dan. Dan, al momento de fotografiar a la pareja, vuelve a observar a la mujer que vio tras Boone, terminando muy asustado. Nam se percata que la cámara de su amigo es la misma que utilizaba una ex compañera suya de nombre Yamjira antes de morir. En ese momento Dan y Nam se enteran de la muerte de Boone, pero como nuestro prota tiene que ir al cumpleaños de su tío, piensa que simplemente se trata de una extraña coincidencia. ¡Ayaja! En el hospital, el tío regaña a su sobrino al enterarse que este estudia fotografía, al no considerarlo una carrera exitosa, dando de ejemplo a su madre que nunca terminó sus clases de piano, por lo que la madre de Dan sale de la habitación muy disgustada. Para ver su talento, su tío le dice a Dan que le tome una fotografía junto a su familia, pero al faltar su madre, este va a buscarla. Ay, no mames, casi sentencia a todos sus familiares sin darse cuenta. Dan habla con su madre logrando que vuelva a la habitación, viendo a una pequeña pianista aprovechando para sacarle una fotografía, percatándose de unos espectros detrás de la niña muy parecidos a la pareja del restaurante. ¡Ah!
En la noche, mientras Dan duerme, sueña cómo dicha pareja termina asesinándose mutuamente de una manera brutal, por lo que vuelve donde su profesor preguntando si la cámara que le dio tiene algo de malo, aparte que una persona que fotografió murió ese mismo día. Tranquilo, baboso, dice su profesor, respondiendo que no tiene nada de qué preocuparse y que a todos nos llegará la hora algún momento, mandándolo a seguir con sus fotografías, prometiéndole que lo volverá famoso si le gusta su proyecto. Nuestro prota se reúne con Nam, recordándole que tiene una sesión de fotos con ella, pero a esta no le agrada la idea de que Dan use la cámara del profesor para su sesión, ni tampoco para terminar su proyecto. Dan, muy extrañamente, la trata de manera despectiva, respondiéndole las mismas palabras que dijo el profesor Aim de que todos moriremos algún día y que no continúe hablando babosadas. Eso tuvo que doler. Nam, al saber que Dan es un chico tranquilo y que nunca le alzaría la voz como lo hizo, procede a investigar todo lo que está sucediendo, dando con una amiga de la difunta Yanjira, a quien pregunta si alguna vez la notó actuando algo extraño antes de morir. Esta le comenta a Nam que su amiga Yanjira cambió muchísimo cuando empezó su proyecto de final de curso, empezando a ver cómo su salud disminuía drásticamente cada que ocupaba dicha cámara, tal como le está sucediendo a su amigo actualmente. Lo que confirma que la cámara está maldita es cuando Nam pasa por el restaurante que Dan tomó varias fotografías, enterándose que los dueños están muertos. Dan, al no contestar sus llamadas, Nam llama a Great, quien anteriormente estaba con Dan, tomándoles unas fotos a sus jefes como un encargo para la empresa. Nam, una vez reunida con su exnovio, este le comenta que ha notado a Dan muy extraño, además que anda atrasado con un pedido. Por esto, Great llama a su amigo, quien le contesta brevemente que ya está revelando las fotografías que le pidió. Nam, al escuchar la palabra revelar, sabe que Dan ocupó la cámara maldita, saliendo inmediatamente a salvar a los jefes de Great, mientras le cuenta todo lo que está sucediendo en el camino con dicha cámara. Uno por uno, los jefes de Great terminan controlados por una fuerza demoníaca, viéndolo subir al último piso de su edificio solamente para pararse en el borde mientras realizan un video en vivo de su suicidio, muriendo en total ya 6 personas. Nam y Great se percatan que llegaron demasiado tarde, por lo que visitan a Dan para explicarle que los jefes de Great, al igual que Boone y la pareja del restaurante, murieron después de que fueran fotografiados por su cámara, ya que está maldita. Su amada le arrebata la cámara a Dan para encarar al profesor, pero este, muy confiado, pide que le tomen una fotografía a ver si muere como ellos dicen. Nam así intenta fotografiar a su maestro, pero la pintura detrás de él se mueve macabramente, por lo que no logra sacarle una foto del susto. Aim le recuerda a Dan que ya solo le quedan 5 días para terminar su proyecto y que no ande con juegos, por lo que inmediatamente este le quita la cámara a Nam, además de pedirle a sus amigos que dejen de molestarlo. Posteriormente, Dan recibe la llamada de su madre informándole que su tío ha empeorado y se dirija inmediatamente al hospital, siendo probable que no despierte el día de mañana. Nuestro compa en el hospital ve a su tío en coma, agradeciéndole por ser él quien pagó su carrera fotográfica. Entonces Dan, para recordarlo, decide sacarle una fotografía. Inmediatamente, en el segundo que Dan fotografió a su tío, este muere drásticamente, dándose cuenta de la verdad, procediendo a destrozar la cámara, por lo que empezaría a asfixiarse hasta desmayarse. Dan despertaría viendo la cámara intacta, intentando deshacerse nuevamente de ella, pero a los pocos minutos Prank, la asistente de su profesor, llegaría a su casa para entregarle la cámara, ya que supuestamente la encontró en la calle. No, ya valió madre. Solo una foto más. Todo parecía ser un simple sueño, pero la verdad es que la cámara aún continúa atormentando a Dan. Por todo lo sucedido, Dan, como un asiático promedio, trataría de suicidarse, hasta que es contactado por una clienta que necesitaba unas fotografías para una revista. Dan casi manda con San Pedro a la pobre chica al estar siendo influenciado por la cámara, si no llegaba Nam junto a Grit para sacarla del estudio. ¡Eso estuvo cerca! Aquí
Aquí nos percatamos que los dos jóvenes de un inicio son nuestros protagonistas, pidiendo a Nam que le tome una fotografía si tanto desea terminar su proyecto. Es en este momento que descubrimos que su profesor Aim es un demonio, viéndolo festejar porque Dan lograría cumplir su orden de fotografiar a las 7 personas. Changos. Pero para sorpresa de todos, Dan evita matar al amor de su vida, siendo esto del cero agrado del maestro Aim. Nuestros compas se enteran que la última página web que visitó Yamjira es acerca de la pintura que el profesor Aim tiene en su casa, viendo Dan inesperadamente al vagabundo que fotografió, percatándose que sigue con vida. Yo no entiendo nada. Así nuestros compas descubren que las personas que no se aprecian sus ojos en las fotografías, al igual que la joven pianista del hospital, no han muerto. O sea que justo de casualidad el tío de Dan sí murió de viejito. Nuestros tres mosqueteros van donde un amigo de Great llamado Roche, experto en demonios y seres malignos, preguntándole por la pintura del profesor y la cámara. Roche responde que los demonios se manifiestan en formas inesperadas y que algunas cámaras sirven para sacrificar almas para los demonios. La pintura que tiene el profesor perteneció a un culto satánico, y quien posea dicha pintura será el ser más poderoso de la tierra, pero para ello se deben sacrificar 7 almas. El mayor de sus problemas es que si no completan las almas a sacrificar, la cámara reclamará el arma de su portador, en este caso el alma de Dan, teniendo solo un día de plazo para conseguir la última alma. ¡No puede ser! Roche les otorga varios amuletos protectores a los jóvenes con la única promesa de que nunca se los quiten. Así nuestros compas asisten a la exhibición del profesor Aim con el único objetivo de intentar fotografiarlo para voltearle la tortilla, logrando Dan sacarle una imagen perfecta viendo a la cámara. Ah, pero en la casa de Dan, mientras revelaban la fotografía, misteriosamente la cara del baboso tenía los ojos cerrados y desgraciadamente la cara de Grit se llegaba a apreciar por uno de los reflejos. No se ven bien, ¿verdad? Gracias a Dios, el amuleto de Roche logra salvar a su amigo, pero el tiempo para Dan está a punto de acabarse. En un intento desesperado, estos vuelven a la exhibición del profesor Aim para engañarlo de que Dan sería la última de las almas para que baje la guardia y fotografiarlo mediante un reflejo tal como le pasó a Gray. No podrás revelar mi fotografía a tiempo, dice el profesor, llamando a su asistente Prime, que también es un demonio, para que los persiga junto a la ayuda de las almas capturadas en la cámara. Nuestros compas hacen todo lo posible para liberarse de las fuerzas demoníacas, pero de un segundo a otro Great pierde su amuleto, terminando poseído, intentando ahorcar a Nam brutalmente. Inesperadamente, el amuleto de Great se activa, absorbiendo todo mal a la redonda, salvando de esta manera a Nam, pero el tiempo para Dan se ha acabado, abriéndose un portal en la pintura del profesor, liberando un ser demoníaco ultra supremo para reclamar el alma de Dan. El temible demonio deja mal herido a nuestro compa, apareciendo el profesor para ayudarlo si le regresa a la cámara para matar a uno de sus amigos. No en mi guardia, dice Dan, lanzándose a las fauces del monstruo para acabar con su vida. Eso no me lo esperaba. Dan despierta en la completa oscuridad viendo a su profesor mientras poco a poco se va de este mundo. Pero este tarde descubriría que el rollo de la cámara está en manos de sus alumnos, quienes estaban revelando su fotografía. ¡Ya valiste verga! El infierno reclama al malvado de Aim, viéndolo desaparecer de la pintura, mientras Dan vuelve a la tierra, siendo llorado por sus amigos al ver que ha muerto como todo un héroe. O bueno, eso es lo que ellos y la audiencia pensaron. No quería que esto pasara. Luchak pantanaka, luchak shanmanyaka. That's really impressive. Whoa, just whoa. Bravo. Wow.
así termina esta increíble película llena de suspenso y cámaras macabras. Pero no se confíen, ya que la cámara aún sigue en nuestro plano existencial y puede que termines fotografiado por ella. ¿Quieres que mire hacia la cámara? Espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de La Cámara del Demonio. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más asiático terror, dejar un poderoso like y comentar qué resumen traemos a continuación. Esto ha sido todo, adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!